Llega el verano a Santander, tiempo de ocio, playa, montaña, paseos, pero también tiempo de hacer deporte. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y es que de la mano de la temporada estival llegan las actividades de verano que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Santander. Ahora vamos por todo y te acompaña la cerveza. Mira, mira, Santa Legua, porque esto es África. Mira, mira, Waka, Waka, Mira, mira, Santa Legua, porque esto es África. El consistorio oferta durante los meses de julio y agosto 4.200 plazas, 1.400 de ellas con servicio de comedor, para las actividades que organiza el Instituto Municipal de Deportes, que incluyen cuatro tipos de propuestas: campus, cursos, cursos-talleres y estancias en el albergue Max de Entrambas Aguas. Tienes todo, ahora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Un año más, el equipo de gobierno reitera su apuesta por el fomento del deporte y del ejercicio físico, así como su compromiso con las familias santanderinas, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares de verano. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. En el programa de esta noche, el director del IMD, Juan Domínguez, nos hará un repaso por toda la oferta deportiva e incluso haremos balance de la primera quincena del mes de julio, por la que han pasado más de 900 alumnos. Hablaremos también de la quinta semana del deporte, que no solo logró superar su reto de asistencia, sino que también cumplió su objetivo principal, sacar el deporte a la calle y que todos sus vecinos, tanto adultos como niños, hayan encontrado una excusa para practicar deporte y hacerlo no en instalaciones y clubes deportivos, sino en calles, plazas y playas. La segunda gala del deporte también tendrá su espacio en el programa de hoy, un evento que premió a 133 deportistas a nivel individual y 10 clubes del municipio. Un año más y un poco en la línea de otros veranos, las actividades están compuestas por cursos, por campus, por talleres y, bueno, por último, por las albergues, ¿no? Hay 4.000 y pico plazas ofertadas y, bueno, pues ahora mismo podemos hablar de que, bueno, ya la primera quincena estamos hablando casi de mil alumnos que hemos tenido y un poco en la línea de otros años, pues esperamos que esas casi llegar a eso, pues a las 4.000 plazas y a llenar prácticamente todos los cursos en todas las modalidades. Hay una novedad un poco más llamativa que el resto, como es el campus multiaventura, que se celebra pues en el Sardinero, en el Palacio de Deportes y en Las Llamas, donde, bueno, pues hay actividades desde tirolina, windsurf, fútbol playa, balonmano playa, patinaje, snorkel, bueno, distintas actividades que se van a conjugar durante periodos de semanas y, bueno, pues donde, bueno, ya hemos tenido las primeras experiencias durante esta primera quincena y está teniendo mucha demanda y, bueno, pues esperemos que el tiempo, que es un poco determinante para este tipo de campus, pues que acompañe un poco más que esta primera quincena y, bueno, pues vayan a mejor en cuanto a poder no tener que utilizar tanto plan B como tenemos que utilizar a veces en los campus y poder utilizar y aprovechar el sol y la playa para hacer todas las actividades que están propuestas. Sí.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Colaboración con las federaciones impartidos directamente por ellos, pues como son las de salvamento y socorrismo, pues se pueden conseguir titulaciones de socorrista y otro tipo de titulaciones que, bueno, que cada uno de los cursos y siempre bajo la responsabilidad y con la garantía de la formación federativa, pues se pueden obtener y, bueno, pues hay mucha gente que aprovecha estas ofertas para formar muchos de sus hijos. La oferta municipal es amplia y sobre todo muy, muy ajustada a los tiempos que corren. Creo que hay un porcentaje muy alto que ya han probado y conocen nuestras actividades y, bueno, en el caso de que no las conozcan, invitarles a que tanto en nuestra página web santanderdeportes.com pues pueden conocerlas, o si no, acercándose aquí a las oficinas de escuelas municipales en el complejo y en las oficinas que hay en la piscina municipal cubierta, pues aquí pueden conocer cada una de las actividades y podemos y están a tiempo para matricularse en casi todas ellas. Por ello, pues animarles a que las conozcan y que, bueno, que disfruten de la actividad física como un complemento más dentro de las actividades que se realizan a nivel familiar en verano. Acudimos al complejo de la Albericia en un día muy señalado, ya que este recinto acoge del 14 al 18 de julio el torneo internacional Cuatro Naciones masculino de hockey. Estamos en la primera jornada, están jugando ahora mismo, disputando el primer partido entre Bélgica y Holanda. Como bien dices, es el torneo internacional Cuatro Naciones entre Bélgica, Holanda, Inglaterra y España. Es dos categorías, sub-16 y sub-18. Y bueno, pues es un torneo más de los de relevancia internacional que se celebra en las instalaciones del complejo de la Albericia, que, bueno, si ya en su momento era un referente, pues ahora mismo quedó otro campo olímpico que tiene nada más que 2 años, desde Londres 2012, pues la verdad que estamos acogiendo campeonatos de España, campeonatos internacionales como este, y preparando un poco el europeo que celebraremos en 2015, de sub-18, que se va a celebrar aquí, y, bueno, pues es un poco test de lo que podemos hacer en este caso, pues, bueno, pues, más que tanto masculino como femenino, que va a ser de interés ya internacional y de los torneos grandes, ¿no? No, I won't. Sí, nosotros en concreto en nuestras escuelas es de las escuelas que más está creciendo. Tradicionalmente, pues Cataluña, pues es la comunidad que más tiene, que más se practica este deporte, pero, bueno, comunidades como Madrid o como Cantabria, pues está cada vez practicándolo más, con más licencias. Y, bueno, sin ir más lejos, pues en el caso de hace 2 semanas, en concreto, durante la Semana de Deportes, se ha celebrado el Campeonato de España Juvenil Masculino y Femenino, y ha sido la que al final se ha llevado los dos trofeos. Y, bueno, pues la representación o el tenis han quedado terceras y ha sido, bueno, pues masculino, en categoría ha sido pues un gran resultado para los organizados como era la Real Sociedad de Tenis. La duración empieza hoy lunes hasta el viernes. El viernes serán las finales, juega entre grupos y al final se juega todos contra todos, y la final el viernes entre los dos primeros clasificados. Es que, bueno, el hecho de tener dos instalaciones, dos campos
con estas diferentes características y con tanta proximidad, pues que, bueno, pues que seamos una instalación exclusiva en España y que, bueno, propicia que tanto campus internacionales como competiciones se puedan celebrar, las instalaciones pues sean adecuadas, la federación la vea con muy buena, como una instalación potencial para todo este tipo de campeonatos. Además de Juan Domínguez, el vicepresidente de la Federación Española de Hockey, José Manuel Trueba, también hará referencia a esta cita deportiva internacional. El torneo se ha ideado un poco en función de Santander, este año es Ciudad Europea del Deporte, y queríamos, como hockey, pues contribuir un poco a todos estos eventos que se están haciendo en Santander. Hemos conseguido que tanto Holanda, Bélgica como Inglaterra pues hagan un torneo, digamos, medio oficial, para ir preparando a las selecciones sub-16 y sub-18 de todos estos países. Pensar que estamos hablando de las cuatro selecciones más importantes de Europa, están en el primer nivel. Y luego también sería muy importante decir que estas categorías, sub-16 y sub-18, pues para el deporte base, que ahora mismo está tomando mucho auge el hockey en Cantabria, pues son unos torneos muy bonitos donde los chavales se ven muy cerquita de estas selecciones. Hay muy buen nivel, un nivel excelente en las cuatro, y España está ahí entre ellos. Luego nos sirve un poco de test para el año que viene. La Federación Europea de Hockey ha concedido a Santander la organización del Campeonato de Europa sub-18 masculino y femenino. Va a haber todos los países europeos, estos que están aquí vienen a jugar los sub-18, viene incluso Rusia. Y luego, bueno, Irlanda, Alemania, que no está aquí, Escocia, vienen 9 países concretamente a jugar el año que viene este torneo en estos dos campos. La verdad es que el Instituto Municipal de Deporte, el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno cántabro han hecho un gran esfuerzo al poder disponer de este segundo campo, que es el que ha dado un poco el que se practique mucho más hockey en Santander, y que podamos hacer además este tipo de competiciones, porque como mínimo hay que tener dos campos. Y luego la situación es ideal, con un ambiente estupendo y demás. El verde es de nylon, es AstroTurf, es un campo extraordinario. Bueno, tiene ya 14 años. Estando yo de presidente de la Cántabra, le cambiamos el césped, y está aguantando. Y luego este es Polyglass. Este es el campo, el mismo campo en el que se jugó en Londres, y bueno, está dando un resultado extraordinario. Que un poco en la línea de otros años, estamos rondando los 1.000 alumnos, los mil niños y practicantes durante los campos y cursos que celebramos en cada quincena, y alrededor de, bueno, sobrepasamos los 3.000 y pico a lo largo de todas las actividades de verano, ¿no? Pues la satisfacción es bastante es alta, y bueno, pues salvo el tiempo que no ha acompañado del todo, y bueno, pues siempre hace que haya que tener planes B en el caso de muchas de las actividades, pues bueno, pues estamos muy satisfechos, y bueno, pues hoy inauguramos la segunda quincena, y de nuevo pues podemos ver cómo se están distribuyendo los grupos ahora mismo en el pabellón de patinaje y en el pabellón interior de aquí del complejo, para distribuir grupos y comenzar la actividad la segunda quincena con números muy parecidos a la primera. A 190 alumnos. Este año, y debido a las diferentes casuísticas que hay entre las familias, pues hemos incorporado la modalidad de campus multideporte comida. Hasta ahora siempre era con comida, acababa a las 6 de la tarde, y ahora mismo pues hemos hecho una modalidad reducida del campus para que las familias que necesiten que
o que requieran o prefieran que los niños coman en sus hogares, pues se ha hecho la modalidad. Y con ello pues hemos abarcado un poco más y abierto un poco más el abanico de posibilidades para todas estas familias que quieren que vengan sus niños y que en muchos casos pues prefieren que coman en sus casas. Multiaventura que se practica pues en tres instalaciones básicas como es el Sardinero, en el Palacio de Deportes y el Parque de las Llamas, es una de las novedades que ha tenido gran acogida y a partir de ahí bueno pues utilizar también el Forestal Park para diferentes actividades como escalada, tirolinas y demás, el curso de patinaje también es otra de las novedades y que tiene gran acogida y que bueno ya durante el curso escolar pues ha tenido una gran demanda y bueno pues poco a poco pues tratando de orientar lo que es la oferta a las necesidades y a los gustos de las familias y de los niños en particular. El hecho de combinar camping en el albergue y además pues el valor añadido del inglés pues hace que bueno pues que cada vez en estos campus, en estas citas semanales de domingo a viernes pues se vayan completando semana tras semana pues una gran demanda y bueno con una satisfacción muy alta por parte de los niños y bueno pues seguimos año tras año pues como dices pues llenando los cupos que tenemos, ¿no? para este albergue y para esta actividad. Es un clásico ya, es la quinta edición. Hemos tenido la segunda gala del deporte base, otro de las citas y un éxito de nuevo después de la primera edición y bueno pues realmente se va a convertir, creo yo, en una de las citas claves y más esperadas de lo que es el deporte base, con la colaboración de federaciones y clubes y bueno pues ha habido más de casi 200 niños el que se ha reconocido los méritos que han realizado durante el año anterior, durante 2013. Y bueno, por otro lado, personas como Ramón Torralbo, como Tito, el del Pandas y otros han sido nominados y se ha reconocido su labor y bueno pues tenemos claro que bueno pues que en esa línea y en la línea de sacar el deporte a la calle como está pasando en una semana tras otra pues está consiguiendo que muchos niños practiquen y un poco es la idea de la concejalía, ¿no? Que practiquen deportes que no son habituales o que no tienen tanto al alcance de sus
en sus colegios o en sus entornos. Y bueno, pues a nivel de federación se está viendo que además esto está produciendo un retorno en sus licencias y en nuevos practicantes, lo cual pues bueno, nos hace que cumplamos esa misión de promoción y de fomentar las diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Que se pueden, la oferta y ampliar la oferta. Pues sí, entre ellos dos campeonatos de España que ha habido entre la semana y bueno, pues decir que bueno, que ha habido participación en todas, concretamente el balonmano playa, el rugby han estado en lo que es la última jornada, ha sido, y el vóley han sido un poco los platos fuertes y con gran participación. Y bueno, pues ciertamente pues ha habido desde el baloncesto, con el baloncesto para discapacitados también ha habido un gran participación, y bueno, pues en la línea de otros años, y en este año la novedad también de incluir los 100 kilómetros de Ciudad de Santander, que formaba parte del pistoletazo de salida de lo que es la Semana del Deporte, y que ha tenido pues más en su segunda edición en cuanto a la carrera de 10x10, pues ha tenido no sé si alrededor de los 80 equipos participantes, que bueno, pues estamos hablando de 800 y pico personas corriendo al margen de la prueba de los 100 kilómetros y de sus corredores. O sea que bueno, pues la verdad que satisfacción absoluta, y como te decía, esos dos campeonatos entre el bádminton, campeonato de España de bádminton y de ajedrez escolar, que también se celebraron en nuestra ciudad, pues bueno, satisfacción y participación, sobre todo, que es lo más interesante, pues a los límites de los que se puede admitir la organización. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Me acuerdo de una tienda que repetía este año el recorrido saliendo de Las Llamas, de lo que es el Palacio de Deportes, y con vuelta de nuevo, pues salvo el inconveniente de la lluvia, que la verdad que para los que la corrimos pues estuvo pues muy cómoda, pero sí es verdad que ha restado un poco de afluencia de algunos de los inscritos, debido a que bueno, pues en las horas anteriores pues había caído mucha agua y el tiempo pues no animaba demasiado, como tanto a participantes como a público, ¿no? Ahí sí que nos ha fastidiado un poco el público el tiempo, aunque el resto de actividades pues han discurrido con bastante afluencia, porque el tiempo sí que estuvo bueno. Tenemos la posibilidad, tanto ahora mismo ya en lo que es las oficinas de escuelas, que están aquí situadas en la piscina municipal cubierta, y ahí es donde bueno, pues cada uno, bien telefónicamente o bien presencialmente, pues puede informarse de todas las posibilidades aún que existen para inscribirse y matricularse en distintos campus o cursos. Y bueno, pues estamos abiertos a todos los participantes y a los niños que lo deseen. Democracy, yeah, I got more records than the KGB. So no funny business. You already are.